Hola, ¿qué tal, chicos? Antes de comenzar el video, quiero informarles que ya contamos con una página de Facebook. Los invito a que le den like para poder así estar en más contacto. Como siempre, dicho link se encuentra en la descripción. Tras su batalla final en Namekusei, Freezer había quedado total y completamente deshecho. Recibió una Genkidama de lleno. Recibió la intensa paliza de un Super Saiyajin. Fue cortado a la mitad por su propia técnica y, por si eso fuera poco, recibió un poderoso contraataque del poderoso Super Goku, con lo cual gran parte de su rostro quedó deshecho. Al final, se le sumaría la explosión de aquel planeta. Tras la finalización del combate, sobreviviría a duras penas gracias a su anatomía alienígena super resistente. Quedaría en estado crítico, flotando en el espacio junto a los restos del que fuese el planeta de los Namekuseijins. Allí permanecería durante un tiempo indefinido, soportando únicamente por su capacidad de sobrevivir en el espacio. Tiempo después, Freezer sería rescatado por su padre, el temible y poderoso Rey Cold, quien estaba al tanto del percance que ocurrió en el extinto planeta. Freezer sería llevado a recuperación con la más alta tecnología que poseían hasta esa época. Desgraciadamente, no había mucho que se pudiera hacer, más que reconstruir las partes y miembros que Freezer había perdido durante la batalla. Tras despertar, Freezer solo pensaría en la venganza, y junto a su padre y algunos de sus subordinados, se dirigiría inmediatamente hasta el planeta Tierra, con el objetivo de asesinar al canalla que lo había dejado en esas condiciones. Papá, ese es el planeta Tierra, ¿lo ves? Parece ser que el Saiyajin que me hizo esto no ha llegado. Tenemos suerte. Esta forma reconstruida de Freezer aparecería por primera vez en el capítulo 329 del manga y a su vez el número 118 del anime. Su altura es exactamente la misma que tenía en su forma al final, a excepción que su cuerpo se encuentra ahora reconstruido por partes y componentes metálicas, construidas con tecnología avanzada extraterrestre. Su llegada al planeta Tierra sería percibida por todos los guerreros Z, cuando este villano se encontraba lo suficientemente cerca como para ser detectado. Por ende, su llegada no había sido un secreto para nadie, y los amigos de ese tal Goku ya lo estaban esperando. Freezer estaba seguro que con la ayuda de su padre y gracias a su ligero incremento de poder gracias a sus implantes cibernéticos podrían acabar con el maldito mono Saiyajin. Gracias a un radar de alta tecnología lograrían detectar la nave cápsula en la que viajaba Goku. Así sabrían que este tardaría aproximadamente 3 horas más en llegar. Así que podría darse su tiempo de divertirse con los habitantes del planeta azul. Aterrizarían en la superficie del planeta Tierra. Y su plan sería enviar a sus hombres para exterminar a la raza humana en lo que Goku llegaba. A partir de aquí, existirían dos versiones de lo ocurrido. Una en una línea de tiempo sin cambios, en la línea de tiempo original, se podría decir, en la que los guerreros Z no tendrían de otra más que enfrentar rápidamente a los soldados de Freezer y comenzar una encarnizada y aterradora batalla en contra de Freezer y su padre, en la que, me imagino, morirían algunos guerreros Z. Imagino que solo Gohan, Piccolo y Vegeta serían los que resistirían el tiempo suficiente hasta que Freezer decidiría aniquilarlos, o inclusive
destruir el planeta antes de la llegada de su poderoso némesis. Sería entonces que Goku utilizaría la teletransportación en el último momento para detener a Freezer y, después de una batalla total y completamente desconocida para nosotros, Goku terminaría asesinando a padre e hijo con sus grandes poderes. Pero en la versión que todos conocemos, en esta línea temporal, o sea, la principal de Dragon Ball, aparecería un guerrero misterioso para derrotar a los subordinados del temible emperador. Este se presentaría ante el dúo alienígena y le revelaría a Freezer una terrible verdad. Tras decirle que Goku no era el único Super Saiyajin, este procedería a transformarse en el guerrero legendario. Freezer estaba aterrado. No podía ser. ¿Existía otro guerrero de leyenda? Recuerdo esos ojos. Finalmente, una corta pero épica batalla daría comienzo. ¿A qué le temes, Freezer? La pelea ha comenzado. En el manga, Freezer atacaría únicamente con un rayo de energía. Sin embargo, en el anime, le lanzaría su poderosa supernova, la cual es, según mi punto de vista, una versión muchísimo más épica y poderosa. Sea como sea, el poder de Freezer no sería suficiente. Y tras atacarlo nuevamente, creería haberlo derrotado. Sin embargo, ¡Freezer! El que había sido un terrible e invencible enemigo había sido partido a la mitad y encontraría su fin a manos de aquel misterioso guerrero Super Saiyajin. Como conclusión, he de aclarar que el poder de Mecha Freezer o Freezer mecánico no está del todo definido. Solo sabemos que este incrementó sus poderes desde la batalla de Namek, por lo cual establezco que solo fue un ligero incremento, hasta unos 130 millones aproximadamente. Esto debido a que su cuerpo quedó gravemente dañado y el aumento en su fuerza se debe únicamente a sus partes mecánicas. Ahora, el detalle es el siguiente. Freezer no logró tener el tiempo suficiente para elevar su ki al máximo, es decir, al 100%, cosa que, como vimos en la batalla contra Goku, este tardó un poco en reunir energía, por lo que me imagino que Freezer estaba en un, digámoslo, fase de reposo. Imagino que en una fracción simplemente, lo cual no queda muy claro del todo, porque bien, esta podría variar. Podría ser entre 3 millones, 5 millones o inclusive hasta 10 millones, o sea, su poder base. Y obvio, me estoy basando principalmente en el material original, en el que Freezer no tuvo tiempo de lanzar esa super esfera de energía, que aunque en el manga lo hubiera hecho,
Trunks seguía siendo más fuerte, y eso habría hecho a Freezer, pues, cansarse. El asunto es que, para no desviarnos más del tema, Trunks acabó rápido el combate, peleó al máximo poder de sus capacidades contra un Freezer en reposo, que, de igual forma, no habría podido ganar nunca ante el Super Saiyajin. Y desgraciadamente para él, no lo veo derrotando ni siquiera al Goku Super Saiyajin de la saga anterior. Y como bonus, yo creo que, gracias a esta forma metálica, Freezer podía extraer el 100% de su poder sin necesidad de volverse completa y totalmente musculoso. Además de que, aunque no fuera el caso, yo creo que Freezer ya no puede incrementar su masa muscular en esta forma, por lo mismo, ya que no posee tanto material orgánico y pues realmente creo que se desgarraría y haría pedazos. He de agregar también que en la versión norteamericana del doblaje, es decir, en inglés, se menciona que el poder de Freezer era aproximadamente 10 veces superior a su nivel en Namek, cosa que ha hecho a muchos fans angloparlantes pensar que efectivamente el poder de Mecha Freezer era así de inconmensurable. Sin embargo, si hacemos cuentas, esto haría que Freezer tuviera 1.200 millones en esta forma, cosa absurda si me lo preguntan. Esto lo pondría a un nivel cercano a Cell con 17 absorbido, y lo atribuyo únicamente a una libertad de doblaje que solo creó confusión. Cabe destacar que dicha mención se da al momento de usar la supernova. Si me pidieran una explicación ante eso, para aún así hacer coherente el doblaje inglés, diría que se referían a su técnica supernova únicamente, y que Freezer se refería a que estaba usando 10 veces más poder en su técnica. Y es lógico, ya que se contuvo en Namek para no morir en la explosión. Digamos que si su supernova en el anime tenía 120 o 130 millones, fácilmente la Death Ball que usó en Namek UCI, contenida obviamente, tenía entre 12 y 13 millones, aún pudiendo destruir fácilmente el planeta con esa cantidad.